Mi nombre es Manuel Cubides, hincapié, soy odontólogo equino, trabajo en el gremio equino actualmente. Es importante que los municipios, a medida que vamos avanzando en proyección, de planeación, le pongamos cierta importancia a eventos como esto. ¿Por qué? Porque genera turismo, porque genera inversiones, conocimiento de las áreas, de los municipios a través de vía nacional. Contamos con caballos que siempre están compitiendo en las en diferentes exposiciones del país. Un día los podemos encontrar en la región de Caldas, otro día pueden ir al valle. Entonces, llevarse una buena imagen a futuro genera para el municipio, para las ciudades, una gran cobertura en cuanto a inversión. Vemos que la feria fue un éxito, vemos que el coliseo totalmente lleno, la entrada gratuita, pero sí nos damos cuenta que Marquetalia es un municipio caballista, que le corre por las venas todavía ese amor hacia el caballo, que es tan importante. Entonces, solo palabras de agradecimiento para todos los patrocinadores, un agradecimiento para la Policía Nacional, don Alberto Escobar, que nos donó la novilla, todos los comerciantes, don Augusto Ocampo, que fue importantísimo con su área cosmopolita para apoyar estas ferias, todos los comerciantes de Marquetalia, don Alberto Pamplona, César Yepes, esa colonia de Bogotá que es tan importante para que siempre salgan estos eventos, y obviamente todos los funcionarios que han hecho un trabajo ya sin descansar aproximadamente de 15 días para obtener estos resultados. Entonces, un agradecimiento a todos y a la industria licorera de Caldas. Muchas gracias.